Vamos entonces a dar inicio a esta segunda presentación del ciclo Imaginación, Transculturación y Traducción en las Literaturas y el Cine de los Caribes, que es un ciclo de conferencias organizando en el marco del proyecto Connect Caribbean, Connected Worlds, que dirige Consuelo Naranjo desde el CSIC, el Instituto de Historia del CSIC en España. Y en el caso de este ciclo de conferencias participan la Red Transcaribe, es una red de estudios transadiales y transculturales del Caribe y Centroamérica, el CECLA, que es el Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos de la Universidad de Chile, al cual pertenezco yo, y el CIAC, el Centro de Investigaciones Históricas de América Central. Y entonces estamos en una alianza Chile-Costa Rica, en este caso particular de este ciclo de conferencias, pero bajo el paraguas del proyecto Connect Caribbean que nos vincula a todos y a todas, ¿no? Entonces el profesor Werner Mackenbach es el encargado de la organización del grupo en Costa Rica. Y hoy día vamos a tener la presentación de la doctora Paola Rabasio, Black Costa Rica, la imaginación histórica multidimensional en poesía afrocostarricense, y el profesor Mackenbach va a hacer la presentación de la conferencista. Así que le cedo la palabra a Mackenbach. Muy bien, muchas gracias, muy buenos días, muy buenas tardes a todas y todas. Me es muy grato presentarles a la doctora Paola Rabasio. Paola es doctora en romanística, como llamamos los estudios de las literaturas de lenguas romances en Alemania por la Justus Maximilian Universität Würzburg en Alemania, y por su trabajo Black Costa Rica, publicado en el año 2020, la Society of Caribbean Research de Alemania, SOCARE, le otorgó el premio a la mejor disertación del año 2019-20. Posteriormente, publicó Este tren no está destinado a la gloria, un estudio de Fero paisajes literarios con la editorial Kipo de la Universidad de Bielefeld, donde también trabajó como investigadora asociada en el Centro de Estudios Interamericanos. Sus investigaciones actuales incluyen el multilingüismo poético, tanto oral como escrito, en Afro-Centroamérica y la representación del tren en literatura de las Américas. Sus más recientes resultados sobre dichos temas han sido publicados con varias editoriales en Alemania, España, Estados Unidos y otros países, y aprobados en varias revistas también de varios países, tanto de América Latina o de las Américas y de Europa. Paola es también máster en culturas literarias europeas por la Universidad de Bolonia en Italia, Strasbourg, Francia y Tesalónica, Grecia, así como licenciada en filología clásica por la Universidad de Costa Rica. Como ya dijo Lucía, hoy nos va a hablar sobre el tema Black Costa Rica, la imaginación histórica multidimensional en poesía afro-costarricense. Estamos aquí en la plataforma de Zoom, pero también se está transmitiendo esta videoconferencia por el Facebook de CIAC. Como siempre, después de la presentación de la conferencista, tendremos un espacio para preguntas y comentarios que nos pueden hacer o aquí directamente por Zoom o también por el chat, tanto en Zoom o por Facebook. Entonces, otra vez, bienvenidos, bienvenidas a esta actividad y paso la palabra a Paola. Adelante. Hola, muchas gracias. Muchas gracias por el espacio. Me ilusiona mucho participar en el marco de Connect Caribbean. Gracias a todos los presentes, por ahí veo un par de nombres conocidos, así que gracias por el interés y por el interés en dialogar sobre mi investigación doctoral. Voy a compartir mi PowerPoint, el famoso karaoke académico.
que creo que puede ayudar mucho a seguir un poco la discusión. Bueno, como Werner dijo, yo defendí mi tesis en marzo de 2018 en Würzburg y la publiqué el año pasado con Würzburg University Press en Open Access, cual quiere decir que se puede conseguir gratuitamente, todos lo podemos conseguir gratuitamente. Y a manera de introducción me gustaría referirme primero a la portada del libro, la cual fue realizada por un amigo mío, diseñador gráfico, que se tomó el tiempo pues, de leer algunas partes de mi tesis, especialmente lo que son los prolegómenos conceptuales, como para poder realizar una portada donde la imagen tuviera una continuidad o una coherencia con el contenido del libro. Y lo primero que notamos es, bueno, este perfil, ¿no? En este caso, pues de una mujer afro, dado que ese es el corpus con el cual yo trabajé, poesía por mujeres negras costarricenses. Pero también lo que me llama mucho la atención en este dibujo es cómo el perfil no solo recuerda a un perfil humano, sino que también, especialmente la parte del cuerpo, hace una alusión, digamos, a límites geográficos entre el mar y la tierra. Especialmente aquí en esta parte, me hace pensar en la llegada de esos barcos que llegaban desde el Caribe insular al istmo centroamericano. De tal manera que esta portada hace alusión justamente al título de Black Costa Rica, con lo cual yo me refiero, como trasfondo histórico, a las migraciones laborales caribeñas al istmo centroamericano a finales del siglo XIX y a primera mitad del siglo XX, para construir ya sea el canal de Panamá o el ferrocarril Atlántico en Costa Rica, y que luego se quedaron trabajando en los enclaves bananeros de la United Fruit Company. Así que cuando hablo de Black Costa Rica o de afrocostarricenses, me estoy refiriendo justamente a esta población que desciende de esta migración laboral y que se diferencia entonces como segundo movimiento migratorio de los afrodescendientes, me refiero aquí a los descendientes de los esclavos de la época colonial, los cuales fueron blanqueados ideológicamente en la construcción de la nación costarricense. Con afrocostarricense entonces nos referimos a esta población que a partir de 1948-49 fueron integrados en el aparato estatal, reconocidos como ciudadanos costarricenses. De esta manera entonces mi trabajo se enmarca en esta labor educativa pero también política que ha sido liderada por Rina Cáceres con sus, bueno, por ejemplo, con sus documentales sobre los aportes de la población afrocaribeña a Costa Rica, por parte de la Cátedra de Estudios de África y del Caribe, que busca el reconocimiento de estos aportes y de esta comunidad al país, y no solo en tanto en sus discursos oficiales nacionales, sino también como movimiento pues, transregional, como también se logra con estos fascículos del olvido a la memoria. De hecho, yo estuve en Costa Rica cuando salieron estos documentales, me recuerdo que los vi cuando los proyectaron en el Centro Cultural Chileno, y me recuerdo que cuando lo vi quedé pues muy contenta y sobre todo muy asombrada de ver que lo que yo estaba haciendo en mi tesis también se estaba haciendo en Costa Rica desde una perspectiva muy similar. De tal manera que mi trabajo se enmarca pues en esa visibilización y esa integración de dichos aportes. Volviendo a la cuestión de la portada, también quisiera llamar atención a esta reduplicación del perfil y de estos colores dinámicos que apuntan a otro concepto fundamental de mi tesis, que es el de pertenencia pluricéntrica. Y con este concepto es un concepto que es en realidad una metáfora conceptual que desarrollé para analizar la poesía afrocostarricense o afrocostarricense y la cuestión de la identidad de dicha comunidad, que reúne a su vez varias definiciones de otros autores. Entonces, parte principalmente el concepto de double consciousness de Du Bois, pero con el fin de ir más allá de una identidad cultural excluyente, es decir, o dual, o costarricense o negro, y más bien hablar de una relación dinámica entre raíces y rutas, elaborada, por ejemplo, por Paul Gilroy, en tanto un sistema de intercambios dinámicos entre lo local y lo global. Así que el concepto de pertenencia pluricéntrica
tiene que ver asimismo con la definición de Edouard Clisson sobre el Caribe como una serie de múltiples relaciones, y en este caso entre varios territorios, es decir, África, el Caribe insular, Centroamérica, idiomas como el español, el inglés y el limón criol, que sería la lengua de la comunidad afrocostarricense, y de historias, ya sean precoloniales, coloniales y poscoloniales. El concepto así recuerda el rizoma, un rizoma que es además acéntrico, como habla Benítez Rojos del Caribe o del metarchipiélago, y se refiere sobre todo a una alianza viva y dinámica que se extiende a lo largo de un continuum entre lo diaspórico y lo nacional. Es decir, este concepto propone una suerte de zona de contacto entre lo que son las comunidades imaginadas y las colectividades diaspóricas que están circunscritas y simultáneamente marginadas por las primeras. En otras palabras, al hablar de pertenencia pluricéntrica, lo que yo quería era referirme a esta identidad, siguiendo un poco a Gloria Saldúa y su concepto de straddling of the borderlands. Es decir, esta pertenencia pluricéntrica no es una identidad fija ni dual, sino que tiene que ver con una cuestión de degree, de grado, de gradación entre... Y aquí, perdón que esté cambiando en inglés, pero como lo escribí en inglés, me cuesta a veces hacer la traducción de los términos, pero una gradación de Costa Ricanness, Caribbeanness y Afroness. Ahora, yo llegué a este tema por azar. A veces me da como vergüenza decirlo, pero en realidad creo que es pues bastante tributario de la época o resalta una realidad. Yo, como explicó Werner, soy egresada de filología clásica. Quiere decir que yo fui formada primariamente en estudios clásicos, en traducción y hermenéutica de textos griegos y latín. A la hora de hacer mi maestría en Erasmus Mundus, fue por azar que terminé haciendo una tesis del Caribe sobre un autor francófono, René de Pestre. Y a la hora de empezar el doctorado en Alemania, mi idea era seguir con el tema del erotismo literario en poetas francófonas, bueno, del Caribe francófono. Sin embargo, al cabo de un año no terminaba de aterrizar en el tema. De hecho, me costaba mucho como imaginarme, no nacía la cuestión. Y fue justamente una amiga de Costa Rica que vivía en Würzburg que me hizo caer en cuenta de que existían poetas afrocostarricenses. Así que este trabajo nace a raíz de mi propia ignorancia sobre el tema, lo cual me parecía asombroso, porque habiendo sido nacida, crecida y sobre todo educada hasta nivel universitario, en mi vida había tenido una clase, una discusión sobre los aportes, las contribuciones de los afrocostarricenses o de esta parte del Caribe en la historia nacional. Y de hecho que mi motivación la hallé en una cita de Ronald Harpell, donde él comenta cómo los aportes de los afrocostarricenses y por extensión de los afrocaribeños antecesores han permanecido una nota a pie de página en la historia nacional y han sido invisibilizados en el legado nacional, a pesar de que sus contribuciones en el ámbito económico, cultural, en la modernización e industrialización de Costa Rica han sido cruciales. Claramente esto está en proceso de reversión. Claro que cuando yo empecé en el 2012, 2013, todavía estaba como entrando en esta temática. Así que mi investigación consistió en utilizar la poesía por mujeres afrocostarricenses para contar la historia reciente de Costa Rica, a saber, el siglo XIX y primera mitad del siglo XX, desde la perspectiva que pone a la minoría afrocostarricense en el centro, o más bien el coming of age de la minoría afrocostarricense como foco de atención. Y aquí llamo atención al concepto de afrocostarricense, es un concepto usado a propósito así para llamar la atención de que se trata de un corpus constituido específicamente por mujeres negras costarricenses, tradicionalmente relegada a los márgenes, que como dije está en proceso de reversión, y que no solo contribuyen a consolidar una corriente literaria nacional, sino que participan de un movimiento literario transregional. Mi punto de partida era pues que la poesía puede leerse como historia, y aquí se ve un poco como mi trasfondo de filóloga clásica, donde los géneros pues para mí funcionan de manera entrelazada, bueno, para no solamente para los filólogos clásicos, pero bueno, para mí las estructuras profundas del lenguaje poético despliegan una imaginación histórica
que articula otras narrativas sobre Costa Rica. Narrativas que no están circunscritas a la nación, mas sin embargo tampoco las excluye. Y es aquí necesario aclarar que no es que yo crea que las poetas están escribiendo historia, ¿no? Claramente ese es mi acercamiento a los textos, mi manera de apropiarme de unos textos para hacer crítica literaria. La pregunta que guió mi investigación se preocupaba por identificar qué tipo de imaginación histórica se podía extraer de la poesía afrocostarricense y cuáles eran las figuras retóricas que la articulaban. Y por imaginación histórica me refiero a ese cruce entre lo que son los procesos sociohistóricos, res gestae, y la literatura que habla sobre dichos procesos, en tanto rerum natura, ese cruce. Y mi metodología consistió, pues, en elaborar un estudio transdisciplinario que creo que cuando trato de simplificarlo se convierte un poco difícil, porque sí es como multidimensional. Pero mi estudio partió, por ejemplo, de los estudios y las discusiones críticas que salieron a partir de los años 90, especialmente en Costa Rica, sobre la Costa Rica imaginaria, la comunidad imaginada, y sus mitos fundacionales elaborados a lo largo del siglo XIX, luego de la independencia, y bien entrado el siglo XX. Estos fueron elaborados por críticos literarios, historiadores, filósofos, etc. Y básicamente se critica la idea de esta imagen de Costa Rica como blanca, europea, democrática, igualitaria, etc. Unido a estos estudios, también utilizo teoría poscolonial caribeña para hacer un análisis filológico, es decir, de close reading, de lectura muy detallada de la poesía afrocostarricense, la cual además analicé a la luz de ciertos procesos sociohistóricos específicos al cambio de siglos, es decir, la construcción del ferrocarril atlántico, el establecimiento de la United Fruit Company, y luego pues, los discursos de esta tensión entre raza y nación que se dio a partir de estos eventos de movilidad, donde nació un nacionalismo de élite de clase trabajadora, para luego finalizar con los procesos de asimilación y marginalización de los afrocaribeños o afrocostarricenses. Así, mi metodología consistió en hacer un switch constante entre una lectura detallada de la poesía, muy específica, y un análisis sociohistórico macro de las tensiones entre la nación o la comunidad imaginada costarricense y la diáspora caribeña en Limón, la cual llegó a poner en, ¿cómo se dice?, a challenge, a retar esa comunidad imaginada. Y a partir de este estudio filológico, extraje así tres figuras literarias o retóricas, a saber, oxímoron, metonimia y multilingüismo, cuyos elementos semióticos, el tren, piel y el idioma, o los idiomas, despliegan la imaginación, una imaginación histórica que renueva, que revisita la idea de Costa Rica, delineando así a Black Costa Rica. En cada autora identifiqué una figura literaria y a través de una hermenéutica sociohistórica, pues, de esa figura extraje un tipo de imaginación histórica. Como pueden ver, el trabajo es, y yo de verdad creo que esto fue como herencia de mis estudios de traducción en griego, que es todo muy como matemático y en cajas. El trabajo de tal manera como que se va construyendo como una cuestión caleidoscópica. Y este análisis demuestra finalmente esta imaginación histórica como la conformación o el coming of age de la minoría afrocostarricense es un ejemplo localizado que refleja procesos globales de la modernidad occidental respecto de estas dinámicas entre las naciones y las diáspora, y sus diásporas. Es decir, respecto a esta movilidad laboral en un sistema capitalista transnacional, las experiencias de racismo y exclusión a causa del color de piel y los procesos de asimilación e imaginación de dichas colectividades. A esto es justamente esta imaginación histórica de varios niveles es a lo que me refiero con pertenencia pluricéntrica. Ahora me gustaría referirme un poco breve a las figuras literarias para quizá poder luego entrar en preguntas más concretas, porque como el trabajo va muy al detalle, no puedo como, me gustaría que más bien se hablara eso quizá en las preguntas. Mi primer capítulo de análisis trata sobre Delia MacDonald,
y en ella pues estudié un oxímoron, el cual denominé el oxímoron de la naturaleza modernizada. Es decir, la representación de cómo el tren y diversos sitios de infraestructura urbana están fundidos con la naturaleza a través de un lenguaje esteticizado muy particular, que dan que proponen este oxímoron. Y quisiera empezar aclarando que no trabajé la obra extensa de las autoras, sino que yo seleccioné una serie de poemas, como por ejemplo en Delia, la segunda parte de La lluvia es una piel, donde encontré que el significado de la representación del tren fusionado con la naturaleza y la infraestructura urbana permitían indagar una imaginación histórica alternacional. Y así el tren, por ejemplo, se remite a una parte, a los orígenes diaspóricos, de ahí alternational, de los afrocostarricenses, pues es gracias a la construcción del ferrocarril que comienzan a llegar a Costa Rica en 1872. Pero también, simultáneamente, este oxímoron remite a la modernización de Costa Rica, a la urbanización de Limón, que en un principio, antes de la construcción del ferrocarril, pues se consideraba un área vacía, ¿no? Que los políticos del Valle Central pues necesitaban colonizar para poder exportar el café del Valle Central, del centro del país, por el puerto de Limón del Caribe hacia Norteamérica y Europa mucho, de una manera más eficiente, menos costosa y más rápida. Así que esta modernización o esta industrialización del país y también de la zona caribeña Limón se hace gracias a la agencia de personas no costarricenses, es decir, outer nationals o colectividad diaspórica. En esta imaginación histórica, pues está esta cuestión de la pertenencia pluricéntrica en el sentido que estos sujetos tuvieron una posición excéntrica, es decir, fuera del centro, en tanto que están simultáneamente adentro y fuera del centro hegemónico. Es decir, no son parte del discurso nacional, porque Costa Rica se imaginó blanca, etcétera. Entonces, por siendo afrocaribeños, no son parte de este imaginario, pero sin embargo son indispensables para el progreso de la nación, de tal manera que son parte indispensable igual de este centro, aunque no sean reconocidos como tales. Y en estos poemas, pues lo que yo hice fue leer un proceso de urbanización. Estos poemas lo que hacen es contar los recuerdos de Delia MacDonald. Ella crece en el Valle Central, no en la zona de Limón, pero sus memorias están atravesadas por sus viajes a Limón a visitar a la familia, y lo hace, digamos, en tren. Entonces, a lo largo de toda esta serie de poemas, vamos leyendo el viaje en tren, la naturaleza, luego cómo llega a diferentes ciudades, pueblos, a la pulpería, al comisariato. Entonces, leyendo toda esa urbanización unida con la naturaleza, atravesada por el tren, pues yo leí una imaginación transhistórica que revela una repetición de historias socioeconómicas en el Caribe. Y en este capítulo yo me acerqué al tren en tanto extensión, por ejemplo, de las flotas, ambos sistemas de transporte que constituyen la isla que se repite, expuesta por Benítez Rojo, la cual se extiende de este archipiélago al Caribe centroamericano gracias a empresas ya no coloniales, sino neocoloniales, impulsadas por Norteamérica, en parte. Así que, ¿cómo las plantaciones de azúcar y las flotas y los esclavos que traídos a estas nuevas islas, a las Sugar Islands, en tiempos coloniales, llevó a la urbanización y no modernización de dichas islas, así el tren y las plantaciones de banano o de cacao de la United Fruit Company, en tiempos postcoloniales y con agentes afrocaribeños, llevó a la modernización y urbanización de Limón y Costa Rica. De tal manera que este oxímoron, la reunión del tren, la naturaleza y la urbanización, o la infraestructura urbana, actualizan lo que Glisson se refería como un poetics of landscape, una poética del paisaje, la cual contiene una dimensión histórica importante, de la cual, por ejemplo, se puede extraer esta historia del Caribe costarricense. Básicamente lo que hice fue así un espacializar el pasado, donde este oxímoron lo que nos cuenta, o a través de este oxímoron podemos hablar entonces de la irrupción a la modernidad de Costa Rica.
En el caso de Shirley Campbell, pues con ella sí realicé más bien una lectura transversal de toda su obra, que es muy extensa, y extraje esta metonimia del piel historia, skin history, es decir, la poeta intercambia historia y piel indiferentemente como sinónimos para referirse a una historia de exclusión y racismo a causa del color de la piel. Despliega así una lírica metahistórica. Y esta lírica expone una imaginación histórica supranacional porque se refiere a experiencias de racismo, marginalización o movilidad que no están circunscritas a estados-nación, sino que son vividos a través del globo de manera similar por afrodescendientes. Y aquí afrodescendientes refiriéndome a los que nacen de este primer desarraigo de la diáspora africana. O sea, África como comunidad imaginada también. Y quisiera resaltar que no estoy hablando de una imaginación esencialista o homogénea, ¿verdad? Sino en tanto afrodescendiente, sino igual difractada. No es lo mismo como se vive en Costa Rica que como se vive en Estados Unidos o se vive en Francia con los martiniquenses que emigran en la segunda mitad del siglo XX. Pero sin embargo, hay ciertas similitudes, ¿no? Como por ejemplo los índices de desempleo, la posibilidad de estudiar, los salarios o la representación política. Estas cuestiones se viven de manera similar a través del globo, a partir de estas experiencias de marginalización o racismo. Entonces, al estudiar esta metonimia, exploré cómo el color de piel en la poesía de Shirley determina la historia de la colectividad afro, la cual está caracterizada por esta movilidad diaspórica, racismo e invisibilización de las contribuciones de dichas colectividades, no solo a sus países, sino a Occidente en general. Y aquí volvemos un poco a esa cuestión de la isla que se repite y de la pertenencia pluricéntrica en el sentido de que, así como los discursos sobre razas en la época colonial permitió la esclavitud y la invisibilización de los aportes de dichas comunidades afrodescendientes, en Occidente, como dice Gilroy, como people in but not of the Western world, así también las consideraciones raciales de pertenencia nacional en la primera mitad del siglo XX en Costa Rica, invisibilizó los aportes de los afrocaribeños y excluyó a los mismos de los beneficios de la democracia nacional. Y bueno, aquí yo lo que hago es igual, analizo ciertos poemas de los cuales se puede leer una transnational blackness, pero lo analizo a la luz de estos procesos sociohistóricos costarricenses, sobre todo respecto, por ejemplo, del racismo institucional que se desarrolló en la primera mitad del siglo XX. Y también analizo cómo Campbell instaura un activismo poético a través de esta metonimia, significando, por ejemplo, una violencia de colonia lírica o elaborando una triada madre negra mujer para hablar de una historia matrilineal y una memoria mantenida viva por las mujeres, las madres de la diáspora. Y con esto, por ejemplo, Shirley hace, igual que como Delia y Laura Bernard, imaginan la cartografía o reimaginan la cartografía poblacional de Costa Rica, cambiando los discursos que, por ejemplo, plagaban el siglo XIX y XX, por ejemplo, en este libro de Constantino Láscaris del costarricense en 1975, donde se hablaba pues, de las mujeres costarricenses o afrocostarricenses desde ciertos criterios, pues, como los pueden leer ahí, ¿no? Pechos firmes, etc. Por último, en Eulalia Bernard, me concentré más bien en tres poemas escogidos así con pinzas, quien Bernard, a pesar de ser Bernard es la primera mujer afrocostarricense en publicar, no solo en Costa Rica, ¿verdad?, sino en Centroamérica. Además, su primera producción cultural o objeto cultural no fue un libro, fue un vinilo grabado en 1976, que demuestra su conectividad con el Caribe insular, Estados Unidos y África. Y a pesar de que ella es antecesora de Campbell y de Delia, ella constituye el último capítulo porque la narrativa que yo elaboré en mi tesis pues partía
de esta, como les dije, está enmarcado en la coming of age de la minoría afrocostarricense, entonces empezaba con diáspora, arribo, pasaba por las luchas de reconocimiento y de nacionalización, y termina pues con los procesos de asimilación y marginación de afrocostarricenses. Y yo aquí estudio una imaginación histórica infranacional, en el sentido que esta minoría costarricense era considerada no costarricense, no solo por su color de piel, sino por sus lenguas, a saber, el inglés y el limón criollo, y por tanto se catalogaban como ciudadanos de segunda clase. Entonces, a través del multilingüismo poético hago, pues, evidencio por esta otra parte de la historia o de la imaginación histórica, analizando cómo Bernard cambia de inglés a español a limón criollo. Y explorando esta especificidad propiamente local, es decir, afrolimonense, la cual sin embargo está ligada al Caribe centroamericano, pero también anglófono, porque el limón criollo desciende del Jamaican Creole, también está en contacto con África por extensión. De hecho, el limón criollo se ha arrastrado al grupo Akan de Ghana. Y este multilingüismo entonces revela, pues, este dinamismo de este borderland crossing, esta pertenencia pluricéntrica a través de un performance plurilingüista. Y esta especificidad del plurilingüismo afrocostarricense está ligado a sí mismo a dinámicas históricas de lenguas de contacto en el circumatlántico negro. Es decir, así como surgieron lenguas creoles, y aquí vuelvo a lo leer, que se repite, lenguas creoles en plantaciones coloniales a raíz de la trata de esclavos, así también estas lenguas, el limón criollo y los diferentes creoles del Caribe centroamericano surgen en el sistema de plantación de la United Fruit Company, donde también estas lenguas son vistas, pues, no tienen el mismo rango que, digamos, las lenguas de las metrópolis. Entonces, mi enfoque fue, por una parte, en estudiar cómo Bernard instala estas lenguas, el code switching, en tanto estilo poético, para crear ritmo, rima, métrica, es decir, una sonoridad particular. Por ejemplo, en Bilingüe Campesinos Pick Out vemos cómo cambia las palabras y de ahí se crea una especificidad oral, que es de hecho, este poema fue grabado en el vinilo y luego publicado en 1991 en My Black King. Y al mismo tiempo, luego de hacer un análisis formal, mi análisis se enfocaba en ver cómo ese análisis formal se une a una crítica poético-política, un contenido que desea visibilizar la minoría afrocostarricense no solo desde sus lenguas, sino también desde sus luchas. Es decir, este multilingüismo poético problematiza, por un lado, la imaginación de Costa Rica como una democracia social o rural, que es uno de los mitos fundamentales de la comunidad imaginada, desde la vivencia como limonense, lo cual se puede ver con Biolingual Economy, mientras que, por otra parte, también problematiza los procesos de asimilación en vez de integración a través de educación multilingüe, en este caso con el poema de Bilingüe Campesinos. Ahora, de este análisis filológico, de esta pertenencia pluricéntrica en la poesía afrocostarricense, me llevó así a delinear cómo estas tres figuras literarias, vistas complementariamente de manera caleidoscópica, despliegan una imaginación histórica multidimensional, a saber, diaspórica, nacional y global, que no se excluyen, sino que se incluyen las unas a las otras, y a su vez articulan esta pertenencia pluricéntrica. Una identidad histórica que no es ni unilateral, ni homogénea, ni monolítica, que reúne lo local y lo global a lo largo de un continuum transarial y transhistórico, y cuya naturaleza rizomática se despliega y se reúne en múltiples aristas que conectan varias historias, lenguas, territorios, culturas. La conclusión central de mi trabajo es básicamente que esta poesía afrocostarricense constituye una diaspora literacy, que nunca, no sé cómo traducir eso en español, específicamente centroamericana, que atraviesa la comunidad imaginada costarricense y la revista de nuevas metáforas espaciales, lingüísticas, históricas. Y así otorga una
un lugar central a la comunidad afrocostarricense en la imaginación histórica o en la comunidad imaginada costarricense. Gracias. De mi parte, nada más. Muchísimas gracias. Espero que nos veamos pronto. No sé si Lucía quiere cerrar con unas palabras esta actividad. Adelante, Lucía, si quieres. Bueno, no, solamente me sumo como a los agradecimientos, a la felicitación a Paola y a todas las personas que nos han acompañado. También gracias a Chelo por darnos el marco del proyecto finalmente para poder desarrollar estos encuentros y toda esta actividad y conversación y posibilidad de intercambio es muy enriquecedora y seguramente además se va a traducir en vínculos personales, en posibilidades de intercambios, en publicaciones, qué sé yo, ¿no? Entonces es muy enriquecedor y nos seguiremos encontrando a lo largo del año con las distintas presentaciones, ojalá también en otras presentaciones. Y eso, muchas gracias y hasta la próxima, compañeros. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Chao.